Hi, good evening. Good evening, good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, Griselda, Ricardo. Bienvenido. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Thank you. My pleasure. How are you guys? Good evening, teacher. Good evening, Josué. How are you guys? ¿Cómo están? Very well. Very good, very well. I'm fine. You're fine? I am fine. I am okay. You're okay. And you? And you, I'm okay. I'm okay. Feliz porque ya no nos va a ver. No trabajé ahora. No trabajé ahora. Tuve día libre. Ah, qué chivo. Bueno, ayer good for you. Good for you. Thank you, thank you. Hey, today is our last session. Today is our last session. Nuestra última sesión es el día de ahora. Esperemos que todo salga bien. Yes. Y si no, pues, repetiremos. Okay. Yes, el día de ayer tuve un pequeño inconveniente con una clase, con el video, que no se pudo grabar muy bien. Entonces me tocará repetir esa clase. Afortunadamente no pasó con ustedes, no se perdió la clase, ninguna clase. Solo un video sí se perdió, no se pudo recuperar. Por eso estamos el día de ahora acá, listos. Ready to start. Okay? Yes. Today, people, I feel fantastic. Yes. No, I look fantastic. Thanks. All right. Muy bien. Today, we're going to continue with the review. Vamos a seguir repasando. Okay, we're going to review what we were reviewing ayer. El día de ayer estamos repasando. Panel de control. What? Nos quedamos en la oración. Bueno, los que hicieron la oración, no sé si... ¿Lo compartimos ayer? ¿Cómo no? Solo fuimos... Solo siempre. Yo. ¿Y yo? Josué también. Faltan las demás. Faltan... Yo también. Ah, señor Griselda también. Ok. Xiomara también está acá. Xiomara, Elizabeth. A saber si está ella acá disponible. Ok, muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a continuar. Let me show you. Oh, hold on. We got it. Hold on. Está demasiado lentísimo. Súper lento. Yes. Ok, muy bien. Vamos a continuar con lo de ayer. Esta vez serán negativos. Yesterday we're talking about simple present, remember? Simple present. Vimos daily routines. 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 Habits. No, habits no vimos. Muy bien, habits. Yes. Hobbies, tradition, and general truths. Okay, hobbies, traditions, general truth. Muy bien, yes. Vamos a ver acá. ¿Me escuchan? Se congeló. Ya se descongeló. Okay, muy bien. Dijimos que se usaba para daily routines. Routines. Hobbies. Traditions. General truth. And habits.
Okay. Ayer vimos afirmativo y negativo. Remember? Yes. And also remember that we use do. Usamos el do con I. He, she. No. I do. They, we. Ajá, exactamente. Así es, así es. I, you, we, they. Así sería. I, you, we, they. Usamos acá she, he, and it. Ok. Eso que está ahí. Muy bien, muy bien. Y no olvidemos la S. Espérenme, pomitos acá. Ok. Do you remember the S rules? ¿Recuerdan la regla de la S? La S se le agrega a las terceras personas de los verbos. En el verbo. Ok. Significa ella, él y eso, ¿verdad? Uh-huh. Ok, espérenme acá, vamos a subir un poco esto. Aquí. Do I. Ahí está. Y pongamos acá la regla de la S, rules of the S. Rápidamente. Número uno, add. Dice, agrégale ese o agregar ese a la mayoría de verbos. Estamos hablando del presente simple. Ok. Si hablamos de futuro, de pasado, de perfecto, esa es otra cuestión. Ok. Ya es otra regla. La regla de la ese es solamente el presente simple con tercera persona. Ella, él y eso. Ok. Dice la regla 1, agregar ese a la mayoría de verbos. Regla número 2, remove. ¿Saben qué es remove? Remover, quitar. Es quitar, remover, eliminar. Remove why, dice. Vamos acá, why. Why. Remove why, eliminar la Y. When the verb ends in consonant plus y. Si el verbo termina en consonante más y, dice la regla que vamos a eliminar la y y pondremos ies en y agregar aquí ponemos ies, quiere decir ies. Ok. Y la siguiente regla dice, tercera regla, solo son tres. Verbs that end in, verbos que concluyan en S, SH, TH, X, la O también, O, I'm thinking. S, S, H, C, H, X, or O. ¿Hay más? Quiero ver. I'm thinking people. Oh, and double Z, Z to Z. Ok, Z. Ok, muy bien. Verbs that end in S, S, H, C, H, X, O, or Z, add E, S. Agregar ES. Agregar ES. ¿Okay? Y ahí tenemos las tres reglas. Del, de la S. Regla número uno. La número dos. Y por supuesto la número tres. Okay. Let me help you with some examples. Acá pondré unos ejemplos de la regla 1, 2 y 3 para que los podamos ver. Let me cross the line over here. La línea pondré acá para que no nos estorbe luego. Stop.
Ahí está. Regla 1, número 1, ponemos los verbos read, leer. Ponemos a... Try. Espérame, vamos a leer acá abajo. Ponemos acá abajo mejor. Leer, ahí está, leer. Drive, conducir. Spend, gastar. Hasta ahí dejémoslo. Regla número 2. Okay. Only three is perfect. Regla 2. Tenemos study, estudiar. Tenemos llorar, cry. Tenemos el verbo volar, que es fly también. Y pongamos solamente esos tres. Y tercera regla, pongamos el verbo miss. Pongamos el verbo wash, que es lavar. And fix. Tenemos uno con O también, que termina en O. Go. Y uno con CH. Church. Ok, ahí está. Tenemos church, no, sorry. Church, no. Esa es una palabra. CH. El más común es watch. Pongamos catch. Atrapar. Ahí está, catch. Ok, muy bien. Tenemos acá los verbos. No están con S. Ok, hay que aplicar la S a cada verbo. Let's do this. ¿Cómo es la forma de la S del verbo leer? ¿Quién nos puede decir? What is the S form of the verb read? Do you guys know? Read. I'm sorry? Reads. Reads, exactly. Reads, con S. Say así. Reads. What about drive? Conducir. Drives. We get. Drives. What about spend? Spends. Muy bien. Gastar. Okay, muy bien. Ahí está. Study. Studies. Studies. Se quita la Y y se agrega IES. Exactamente. Así dice la regla número 2. Bueno, las reglas pueden ser 1 o 2. No importa las reglas. Una regla dice que si terminamos con consonante más Y, borramos la Y, así como dijo Griselda, y agregamos IES. Hay verbos que no aplican. Por ejemplo, tenemos el verbo quedarse, que es stay. Lo pueden ver acá lo escrito a un lado. Can you see it? Uh-huh. Ok, ese verbo no aplica. No aplica porque hay vocal y luego la Y. No se puede decir así esto. No se podría, ¿ok? Uh-huh. En ese caso, si es esa combinación, sería solamente la S. Tiene que ser consonante más Y para que aplique. Si no, no aplica. Uh-huh. Cry. Cries. Cries. Fly. Flies. Flies. Muy bien. Flies. Ok, vamos a continuar. Miss. Tenemos miss. Missy, si es. No. Observen la regla 3. Verbos que terminen en S, S, H, C, H, X, O o Z, agregamos. Uy, dice ahí, no le puse A, le puse N, I. Aquí es. Misses. Sería N, I, perdón. And add, y agregamos ES. Sería acá misses. Misses. What about wash? Washes. What about fix? Fixes. Fixes. Yes, fixes. Go. Goes. And the last one, catch. Catches. Ahí está. Ahí tenemos un buen listado. Ok. Ahora, seguiremos con otro listado. Este que está acá lo pondré yo. Ok. Al mismo tiempo, iremos poniendo la S nosotros. Ok. Ustedes más bien. Yo pondré el verbo, ustedes agregarán la siguiente regla. Ustedes pondrán las reglas. Ok. Bienvenida, Camila y María.
Welcome to today's session. Okay. En este espacio que he colocado pondré más verbos. Quiero que ustedes vayan agregando la S en una sola vez. Okay. En su cuaderno o como ustedes puedan. Ok. Yes. Dejarle. Blue. Con azul. Understand is más grande. Understand. Yes. Okay, my bad. Okay, ahí están los verbos. Eso que están ahí. Pongamos la S rápidamente y luego verificamos cómo lo han completado. La S con todas las roles of the S. Aplicando la regla que se debe aplicar en cada verbo. Ah, okay. Yes, yes. Go ahead, go ahead. Mientras tanto, consigo un poquito de agua. Dame un segundo. Continue, guys. Thank you.
Did you finish? Terminaron? Ready? ¿Listos? Ricardo, sí, Josué, sí. Yanira. Ready. Camila, María, ¿ready? Pues... You think so? Quisiera decir eso. Do you know all the verbs? ¿Saben todos los verbos? No. Okay. Ay, sí puso mal, espéreme. No lo vi, me faltaron. Espéreme. Ahí está, Josué. ¿Por cuál va, Josué? Me quedé en 10, no está ahí. Ah. Me faltaron esos 7, espéreme. Okay. Ahí estaban, eso no había cambiado. Hoy sí, ready. Ok, ready. María, Camila, Xiomara, ¿estamos listos? Griselda, Ricardo. Pues más o menos, sí. Ok, yo diré el verbo normal y ustedes digan el verbo con S, ok. Iniciamos. Do. Does, right, sí, así yeah. Es. Does, con ES. Does. Muy bien, thank you. Number, vamos a ver, iremos uno por uno, ok. Griselda, el siguiente. Made. ¿Sería? Made. Con S, made. Made.
Makes. Ok, muy makes. Bien, muy bien. Camila, ¿está disponible? Yes. Listening. Listens. Listens. Solo con S. Listens. Listen. Ok, muy bien, muy bien. Thank you. Josué, cash. Cash, yes. Regla de ES solamente, cashes. Cashes. ¿Qué significa cash? Cajero. Cajero. No. O dinero. No. Recuerden, son verbos los que están acá, son verbos. Ah, perdón. Ah. Cancelar o algo así como. No. ¿Y qué es cash? Cash es el dinero, ¿ok? Efectivo. Contar. Efectivo. No. Cobrar. 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 Entonces solo es cashes, le quito la I. Cashes. No, sería solo con ES. Ah, observe. Solo le agrego la ES. Sí. Ah, acá vaya, está. Pues Luke, está bien. Luke. Aquí está, observe. Ah, claro. Ajá, pues S-H. Sí, lo puse. Sí, okay, cashes. Cashes. Pues está bien. Es cobrar, pero cobrar no de un préstamo, sino que se refiere a sacar un cheque. Sacar dinero. A un cheque o su pago. Más bien un cheque, ok. Un cheque, you cash your check. Hacer efectivo, más bien. Hacer efectivo, cobrar. Okay. Yes. María, next. Telles. Aplicamos la regla número uno. Add S to most verbs, tells. Solo con S. Ok. Enfoquémonos en la terminación. Ok. Si concluye en una consonante. Como por ejemplo tenemos acá, es freír, fry, freír. Tenemos la consonante R y la Y. Dice acá, borramos la Y y ponemos IES. En el caso de los que dijo Josué, es con SH, caches, acá está. Si el verbo concluye en S, SH, CH, X, O Z, agregamos solamente ES. Si el verbo concluye en otras letras que no están acá, solo agregamos la letra S. Por eso dice al principio, regla 1, agregar S a la mayoría de verbos. Ok, thank you for your participation. Ricardo. Tells. No, el siguiente, estamos acá. Ah, sells. Con S, sales. Sales. Muy bien. Griselda, lea el siguiente. Es players. Perdón, ¿en cuál estamos? En esa, en play. Plays. Desaparece la Y y se le agrega IES. Players. Are you sure? ¿Estás segura? Sí. No, porque le antecede una vocal. Exactamente. Yes. Uh-huh. Recordemos. La en ese caso solo se le agrega la S. Solo S, la S. Ok. Uh-huh. Ok. Yes. Recordemos. No. Y los verbos, si los verbos no concluyen en lo que está acá abajo, en S, SH, CH, X, O, Z, ajá, o consonante más Y, solo agregamos la S. Solo S. Uh-huh. Ahora se me quedó claro. Si no aplica todas esas reglas, que son como excepciones para poderle agregar la S. Caso contrario, es simplemente la S. Así es. O sea, si no aplican esas tres reglas, entonces nomás se le agrega la S. Así es. Pongamos acá, por ejemplo, okay. Pongamos consonante, aquí tenemos consonante más Y. Pongamos en rojo uh-huh. todo lo que tengamos en consonante más Y. No, más bien terminemos todo y luego explico esa parte. Ok, sigamos. Ok. Luego explico esa parte. Vamos a irnos acá. Estamos con freír. María, fry. Fries. There you go. Excellent. Fries. Camila, dry.
Ahí tengo duda, sería como porque la Y se toma como I, ¿verdad? ¿O no? No, no, no. Sería dries. Dries, exactamente, así es, así es. Quitamos la Y y ponemos la IES, dries. Ok. Do, hacer, make, hacer, listen, escuchar, cash, hacer efectivo o cobrar, sell, es decir, contar, narrar, sell es vender, play, jugar, tocar, reproducir, fry es freír, y dry es secar. Let's continue with die. Ricardo. Cabal, me adivinó con la que no hice, teacher. Oh, no. Ok. Observemos la regla. Ajá, exactamente. Pongámosle énfasis a la terminación. Termina en Y más E. Vamos acá abajo, no aplica ninguno de lo que está acá. Consonante más Y, no aplica. Okay. Tenemos S, SH, CH, X, O, Z. Tampoco aplica. Tampoco. Yo solo le pongo la S. Exactamente. Así es, así es. Solo ponemos la letra S. Dice. ¿Qué significa? Teñir. Se murió. Teñir. Ah, perdón, se murió, dije yo. No, ese es die con... Se parece, mira. Ahí está en el chat. Se parece, man. Ahí está en el chat. Con I la... Ok, metí. ¿Qué dice? Die es morir. No, ese que está acá no es morir. Este es teñir. Ah, el teñir cabello, cualquier cosa. Teñir el cabello. Ah, ok. Yes. Ok. Let's continue. Klein, Griselda. Klein. Con S, ¿verdad? Clients. Clients. Con S al final. Yes. Yes. Recordemos que esta B en el verbo escalar no se pronuncia la B. Solo es con M. Client. Uh-huh. Client. Ah, client. La B es silenciosa. Incluso con la S, clients. Muy bien. Josué, next. Hi. ¿Cuál? Stand. Stands. Con S, stands. ¿Verdad? Stands. Ok. Ricardo. Ok, es kisses. Kisses, yes, aplica la regla número 3, con ES, acá está, termina en S, kisses. Camila, sleep. Sleeps. Sleeps, sleeps, con S solamente. Thank you. María, watch. Watch. I'm sorry. Watch. Watches, watches, con ES, ES, observe, acá está, CH, CH, ok, yes, muy bien, muy bien. Let's continue, let me see, Josué, again, try. Tries, o tries. Tries, ok, eliminamos la Y y colocamos. Se le pone IE. Exactly, exactly, yes. Ricardo, stay. Le ponemos solo la S al final. Stays. Stays. Exactly, exactly. Griselda, spy. Espiar. Spy es espiar. Es. Sería. Es. Spies. Desaparece la Y y se le agrega IES. Exactly. Spies. Spies. Seguimos. Tie es amarrar o atar. Camila. Tie. Amarrar o atar. Camila, ¿está lista? Creo que no está. María. Ties. Ties. Solamente con S, ties. Con S, okay. Ties. Uh-huh. Yes, yes. Thank you, thank you. Okay, Ricardo. Solo difíciles me llegan a mí. ¿Esta qué significa, teacher? Perdón. ¿Qué significa? El más grande. Discutir, discutir. Ah, eso no lo hago yo. Yes. Sería. Se le agrega la S al final, nada más. Yes. Yes, argues, argues. Argues. Ese argue es discutir, pero no un tema, sino que discutir como argumentar enojados con la pareja, amigo, familia, etc. Estar celando. Yes, como no, molestos. Okay. Discuss y discutir temas. Discuss, vamos a ver. Griselda, discuss.
Aplica la regla 3. Creo. This. Solo se le agrega es this car. Yes. ES. ES. Exactly, exactly. Yes, ES. ES. Sería discusses. 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 ¿Qué yes, significa, discuss. Dijo? Discutir. Discuss, discutir. Yes. Check, María, okay. Check. Cheques, o sea, agregar ES. No, no, solo la S. Solo S. Ah, ok. Solo la S. Ok. Porque termina en CK y aquí no está la C de la K. Ok, muy bien. El siguiente es, Josué, drink. Drinks. Yes, with S, con S. S. Yes, thank you, yeah. Thank you. Camila, give. ¿Qué está ahí? Camila, are you there? Are you with us? Creo que no. I think she's not. Okay, Griselda. Give. Give, solo la S al final. With S, gives. Ricardo. Takes, solo la S al final. Takes. And the last one, buy, ¿cómo sería? Buys. Okay, buys. Muy solo bien. Solo se le agrega la S. Okay, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen o explicación rápida aquí con esta parte. Lo pondremos en rojo para que lo puedan ver. Consonant plus Y. Enfoquémonos en la IES, IES solamente. Pongamos acá, tenemos play que concluye en Y, tenemos el verbo freír y esos tres están aquí, terminan en Y, también está try y stay también en Y, si lo pueden ver. Ups, también está spy. Y tenemos by al final. Ok. Yes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que terminan en Y. Ok. Y la regla número 2, estamos en la regla 2, dice: elimina la Y cuando el verbo aquí que dice day. Eso no es correcto. Perdón. Ahí está, hoy sí, mejor. Dice: elimina la Y cuando dice el verbo termine en consonante más Y. Más Y. Más Y. ¿Ok? Consonante más Y o consonante más Y. Ahí está. Espérame que está un poco. ¿Ok? Ahora, vamos a los verbos que tenemos acá. Tenemos el primer verbo que es play. ¿Aplica la regla? No, porque le antecede una vocal. Exactamente. Ok, si hay vocal antes que la Y o la Y, no aplica. Ok, otro que no aplica es stay. Acá está, tenemos la A, es vocal, y la Y o la Y, ok, no aplica. Y por último tenemos by, que tenemos la U, que es vocal, y la Y tampoco aplica. Solo aplicaría para los siguientes verbos. Tenemos acá fry, dry. Fry, dry. Stay no aplica, y si aplica ese que está acá, el try de arriba, si aplica. Ok, muy bien. Esa es la regla número 2. Ok, ahora enfoquémonos en la regla número 3. Borremos todo esto que está acá. Ok. Cambiamos el color, vámonos acá a lo que está abajo. Ahora enfoquémonos en lo que está acá abajo. Ok, tenemos un segundo, mi compu se apaga. Cargador. Bye. Charger, my charger.
We're back, we're back. Muy bien, muy bien. Okay, we're going to continue. Estamos en el número 3, ¿verdad? Rule number 3. Estamos bien. Okay. Excellent. Estamos acá abajo. Pondré eso en color verde para que lo podamos ver un poco mejor. Ok. Enfoquémonos en la terminación S, S, H, C, H, X, O y Z. Vamos a ver. Tenemos el primer verbo. Termina en O. Aplica la regla. Tenemos el verbo. Después tenemos el siguiente. No hay, el cash. Ahí está cash. Tenemos el verbo kiss, watch, tenemos discuss, solamente esos. Observen cuántos hay. Hay, tenemos uno, dos, tres, we got one, two, three, four, five. Solo cinco que concluyen con lo que está en la regla número tres. Ahora, lo demás, people, lo demás, ese. Okay. A lo demás se le agrega solamente la S y listo. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Y en ese no hay excepciones como en el anterior, que si le antecede alguna vocal o algo, hay excepciones o no? ¿Usted se refiere al número 3? ¿Sí? No, no, no. 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 Okay. Recordemos. Si el verbo concluye en una consonante más Y, la eliminamos, ponemos IES. Okay, vamos a ver. Practiquemos third person with does. Simple present, yes, no questions. Lo haremos con el does. Does más. Usamos el does más. She, ponemos minúsculas. She. He. It. Más verb, plus verb, plus complement, plus question mark. This is the structure of the question. Esa es la estructura de la pregunta. And let me give you some examples of questions. Okay, ponemos acá. Does Christian, pongamos cualquier verbo, vamos a ver, take, does Christian take a break? Does Christian take a break? ¿Toma Christian un descanso? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? How do you answer this question? Yes, he does. Yes, he does, or no, or he, no doesn't. He doesn't. Hagámoslo de la siguiente manera. Let's do it in the following way. Yes, punto. He takes, excuse me, he takes a break. Yes, he takes a break. Or no, punto, he doesn't take a break. Así vamos a responder. Yes, he takes a break, or no, he doesn't take a break. More examples, más ejemplos. Does Ricardo drink enough water? ¿Bebe Ricardo suficiente agua? Does Ricardo drink enough water? Respondemos. We can say yes. He takes a break. He drinks enough. Enough es suficiente. Yes, he drinks enough water, or no? Separemos esta vez. He does not drink enough water.